¿Y sabe qué más ha aportado, señor? Ruina. Ha aportado muerte y división social. Y para usted, poder y ego. Y para sus socios, tiempo y legitimidad para atacar la monarquía, para atacar el orden constitucional, para atacar la democracia y la unidad nacional. ¿Y sabe también qué ha traído? Ha traído cordones sanitarios e insultos gravísimos a esta Cámara, como los que usted ha perpetrado contra este grupo y aún no se ha retractado. Pero nosotros tenemos un pacto cada vez con más españoles y cada vez con más españolas que les echarán a ustedes en cuanto les devuelvan la palabra y el voto que han obtenido con mentiras. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Abascal, yo hablaba de la ultraderecha. Si ustedes se sienten y se dan por aludidos, pues, en fin, ustedes... ¿Qué le voy a decir? En todo caso, usted ha venido en muchas ocasiones aquí y ha reivindicado que este es el peor gobierno de los últimos 80 años de la democracia, ¿no? Yo le voy a hablar lo que significa, o mejor dicho, los últimos 80 años de la historia de España. Y, por tanto, ha reivindicado los gobiernos bajo el régimen dictatorial franquista. Yo le voy a decir lo que significa una sociedad con pactos y una sociedad sin pactos. Una sociedad sin pactos es lo que había antes de la España constitucional. Y le voy a leer, por ejemplo, lo que decía el título octavo de los principios del movimiento. Decía lo siguiente, señoría. Decía, la participación de los españoles se producía a través de la familia, el municipio y el sindicato único franquista. Es decir, ni partidos, ni sindicatos libres, ni elecciones, ni pactos de nada, de nada. Le voy a decir lo que dice el artículo 6 de la Constitución española, señoría. Dice textualmente que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Es decir, la participación política, señoría, entendida al menos como la entiende la mayor parte de los demócratas en este país, es primero competición y luego pacto. Usted, señoría, reivindica otros gobiernos fuera de la España constitucional, gobiernos afortunadamente ya pasados en nuestro país. Pero le diré una cosa, usted a lo mejor está apostando por una España grande, única y libre, que no es libre, porque claramente no lo era, tampoco era grande porque vivíamos aislados y tampoco era una porque se basaba precisamente en la persecución de la diferencia, en el exterminio de la diferencia. Esa es la diferencia entre ustedes y... Muchas gracias.